Algunos le conocen como Colaco, otros como el viejito Pascuero. También se le conoce como San Nicolás, y sin duda, uno de sus nombres más populares es Santa Claus. Pero hoy, nos referiremos a él como Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Este personaje nació en un hogar humilde, lleno de privaciones. Y aunque le faltó todo, desde pequeño se destacó por su entrega incondicional a los otros. Me fui a vivir al Polo Norte porque sufro de bochorno. Soy calenturiento. Ah, ok, que deje de decir ajá y empiece a explicar mis respuestas. Ok. Ya con un pequeño taller de juguetes en el Polo Norte, cierta marca de cierto producto que no podemos mencionar, vio en él el potencial para impulsar su imagen navideña, lo que sería el principio de una obsesión. A ver, hablamos de Papá Noel. Él es un cóctel de contextos. Por un lado tenemos a un niño que creció con muchas privaciones y por eso tiene el complejo del padre pródigo. Es decir, ahora que tiene como dar, lo da todo a todo el mundo. Es decir, los regalos. Pero por otro lado, estamos hablando de un hombre que tiene problemas en su casa y le evita. Por eso, es una persona que trata de llegar tarde y siempre está ausente. Entonces, este cóctel nos produce un adicto al trabajo. ¿Adicto al trabajo yo? No, para nada. Él no lo deja a uno hacer nada. Por ejemplo, uno va a llamar a la casa y él le descuenta a uno eso del sueldo. Es que es muy duro con nosotros. Un amigo que tenía plan de datos, un día, por estar chateando, le botó el celular por fuera del iglú. Y es que se puso más bravo cuando empezaron a construir apartamentos sin chimeneas. En el Polo Norte tenemos un dicho: es mejor un oso polar hambriento y arrecho que Papá Noel sin un juguete hecho. Eso de hacer chimeneas grandes ya no está de moda. Ahora lo que está de moda son las chimeneas pequeñas. ¿A usted se imagina un edificio con 40 apartamentos y 40 chimeneas? Eso no. No, eso no. Yo traté de cambiar y me tocó utilizar métodos poco ortodoxos. Intenté la ventana, pero tuve malos resultados. Intenté el refrigerador, pero tampoco me fue bien. Así que, como última opción, utilizo la escalera. Usted sabe, yo no puedo ser visto. Y la gente utiliza ascensor, no escalera. Su adicción al trabajo, el conflicto con el sindicato de duendes y la pelea con la industria de las chimeneas lo llevó a perder su chispa, el sentido de la vida y peso, mucho peso, pues ya no quería comer, tanto así que tocó tomar medidas drásticas. Hola a todos, mi nombre es Papá Noel y estoy aquí porque soy muy alegre. ¡Hola, Papá Noel! Estoy aquí porque soy muy trabajador.
Estoy aquí porque soy adicto al trabajo. Muy bien, ahora dime, ¿qué ves aquí? Una mariposa. Dime lo que realmente ves. Un niño feliz recibiendo sus regalos. Dime lo que realmente ves. Un duende de holgazán que no quiere trabajar. ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Doctor? ¿Doc? ¿No? Así es. Tenemos un paciente muy prometedor. Porque ahora Papá Noel estaba dedicado solamente a la parte gerencial de su negocio. Y además, veo que se está recuperando muy bien porque ha contratado otros Papá Noeles en cada país para que hagan su trabajo. Así no se desgasta tanto. Y de ese modo, él, muy pronto, volverá a ser aquel gordito, simpático y carismático que tanto queremos. Y pronto, estará surcando de nuevo los cielos en la noche buena. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! La 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 la.